Tras la caída de Superman, Green Arrow visitó la ciudad estrella de esta tierra paralela. Su contraparte fue uno de los primeros héroes en caer en la batalla contra Superman. Uno de los primeros en objetar el cambio de táctica y razonamiento del Hombre de Acero. Se erigió un monumento en la Bahía de las Orquídeas de Ciudad Estrella como recordatorio de combatir la opresión sin importar las dificultades. Allí, Green Arrow descubrió que un ciudadano no estaba satisfecho con inmortalizar a Oliver Queen en piedra. Bajo la tutela de Green Arrow, un arquero nuevo vestido de carmesí continuó la cruzada del héroe caído. Que se cuiden los criminales de Ciudad Estrella. La noche le pertenece a Red Arrow. No todos los héroes fueron destruidos por Superman. Algunos fueron creados por él. Al ser una genia de la tecnología, Barbara Gordon eludió la detección de la inteligencia de Tierra 1, proporcionándole la información a la insurgencia bajo el nombre clave Oráculo. Pero luego de que el régimen asesinara a su padre James Gordon, el comisionado de policía de Ciudad Gótica, Barbara Gordon encauzó su ira hacia un nuevo alter ego. Cuando sintió que era la oportunidad correcta, atacó a Superman directamente. Al derrotar al alto consejero, Bárbara presentó a Batichica al mundo entero, que la recibió impresionado. De alguna forma, Brainiac me trajo por la fuerza en un barco a este universo. El bastardo tenía grandes sueños de que yo estuviera en su colección. Ya te imaginarás lo que pensé de esa idea. Liquidar a Brainiac ciertamente atrajo la atención de la gente. Tuve muchas ofertas para quedarme, pero me aburrí muy rápido. Los villanos megalomaníacos y los héroes con mallas no son el mío. ¿Qué es lo que dicen? Que el hogar es donde está el corazón. Pero cuando regresé, las cosas no eran las mismas. La agencia se sentía muy pequeña. Era hora de salir al mundo. África fue totalmente la decisión correcta. Los espacios abiertos me sientan bien. Aire limpio, cielos estrellados. Y no es de sorprender, más de unos cuantos monstruos para cazar. A pesar de todo, tengo una muy buena vida. Juré proteger la Tierra. Pero para garantizar su seguridad, debo expandir mi visión. La nave de Brainiac es el arma definitiva. Pero en mis manos, puede ser muchísimo más. Millones de civilizaciones esperan renacer en la colección de Brainiac. Encontraré a los guerreros más valientes y poderosos de entre ellos y fundaré un nuevo régimen. No, una nueva legión. La Legión de Superhéroes. Con ella, llevaré la paz no solo a la Tierra, sino al universo entero. Y al universo que está más allá. Aunque había eliminado a Shinnok, su corrupción del reino de la Tierra de Jinsei abrió la barrera entre mi reino y este otro. Comencé a tener visiones de la colección de Brainiac de esta Tierra. Entendí que pronto las acciones de Brainiac destruirían la barrera entre todos los reinos. Toda vida sería aniquilada. Con Brainiac eliminado, atendí a los heridos. Kent Nelson no tuvo salvación. Sus heridas eran muy graves. Pero mientras fallecía, me advirtió. El Armagedón que preví fue diseñado por los señores del orden. Al destruir la realidad,
el multiverso regresaría a un estado de orden perfecto, eliminando el caos. Para vencer a esta poderosa magia, la Liga de la Justicia acudió a los hechiceros más poderosos de esta tierra. Con gusto acepté su invitación. Los señores serán contenidos. El orden y el caos mantendrán su equilibrio. La vida como la conocemos continuará. Brainiac pensó que me había descubierto. Dijo que mi humanidad me hacía débil. Pero pelear por la humanidad me dio la fuerza para soportar a ese maldito Coluano. Y antes de que cayera, tomé un par de cosas. Su intelecto de nivel 12 y el núcleo de su nave. Creí que el Internet era gigante, pero ahora tengo todo el universo bajo mis dedos. Primero, restauré cada ciudad de la Tierra robada, empezando por mi hogar. Luego continué. Superman quiere asegurar un mundo, pero puedo reiniciar decenas de miles, cada uno de la colección de Brainiac. Será un viaje largo, pero otro beneficio de mi nuevo intelecto de nivel 12 es que puedo reunirme con viejos amigos. Titanes juntos. ¡Booyah!